Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Niños, ¿cómo están hoy día? Me imagino que están bien, cuidaditos en su casa, tranquilos, cuidándonos del coronavirus, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el día lunes les envié un cuento de la letra que estamos aprendiendo? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? La letra M. La letra M, yo estaba jugando aquí a ver con qué lo podía hacer. ¿Cómo podía hacer yo una letra M sin papel y sin lápiz? Y llegué a esto. Aquí intenté hacer una letra M. Esto estaba así, estiradito. Y yo le fui tranquilamente dando unas vueltas y la convertí finalmente en una letra M. No me queda tan perfecta, pero ahí está la letra M. Lo que voy a hacer ahora es que la voy a ubicar en una hoja blanca para que se note más y vamos a practicar copiando la forma que le dimos. Ustedes lo pueden hacer con un alambre, lo pueden hacer con una plasticina, lo pueden hacer con estos limpiapipas si es que tienen alguno por ahí. Incluso pueden hacer, pedirle a un adulto que les marque una letra M y recortarla, no hay ningún problema. No tiene que ser exactamente esto. Voy a dar vuelta la cámara. Aquí está mi letra M hecha con un limpia pipa, pero que ustedes pueden hacer con cualquier otro material, como les decía recién. Tengo yo un lápiz de cera pequeñito. Ustedes pueden hacerlo con plumón, con lápiz de cera, con un lápiz grafito, como ustedes quieran. Vamos a empezar a copiar la forma de esta letra que hicimos ahí, en el caso mío, con ese limpia pipa rojo. Aquí tengo mi letra M. Si yo le agrego una vocal que yo estoy segura que ustedes conocen, esa que sube, baja y tiene un palito en el medio, que es la letra A, sí, la letra A, podemos decir A y suena ma. Si yo agrego otra letra M aquí y le agrego otra vocal A, suena m a ma, m a ma, ma ma. Y yo puedo hacer dos cosas aquí también, además de poder escribirlo, puedo contar, puedo segmentar, saber cuántos sonidos tiene esta palabra. Podemos dos,
sonidos fuertes. Ma, ma. Está dividida esa palabra en dos sílabas. También lo podemos hacer con un nombre. Veamos, por ejemplo, puede ser María o puede ser Manolo. Veamos. La M con la A suena, ustedes ya saben, ma. Esta es parecida a la M, pero es la letra N. Suena como níspero. Si le agrego una O, ahí dice mano. Podría ser mano, pero yo estaba pensando en esto, en la letra L y en la letra O. Aquí dice ma-no-lo. Si yo hago la separación silábica para ver cuántas sílabas hay, yo digo ma-no-lo y cuento y tengo tres sílabas para esta palabra. Ma-no-lo. Puedo también separarla, ¿cierto? Y ahí sé cuántas sílabas tenemos. El desafío de hoy consiste en buscar palabras que empiecen con M y hacer rayitas según la cantidad de sílabas que tiene. Cada golpe es una rayita. Ma, no, lo. Ahí tengo tres. Y además estoy repasando la letra M y las vocales que ustedes ya se saben muy bien, estoy segura. Les mando un abrazo grande. Les pido por favor que cuando hagan la tarea me manden una foto para poder revisarla y saber que lo están haciendo. Los quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima. Seguimos aprendiendo. ¿Cuál de estos comienzan con la vocal A? ¿Flor, astronauta, sombrero o serpiente? Muy bien, astronauta. ¿Seguimos jugando? ¿Cuál comienza con la vocal A? Avión, elefante, ensalada, juguete. Muy bien, avión. Veamos ahora. Barco, lápiz, árbol, jugo. ¿Cuál comienza con A? Árbol. Muy bien. Seguimos jugando. Aguja, sopa, cuaderno, pluma. ¿Cuál comienza con A? Aguja. Veamos ahora. Macetero, pincel, reloj, araña. ¿Cuál comienza con A? Muy bien, araña. ¿Seguimos? ¡Sí! Veamos ahora. Moño, ardilla, helicóptero, maleta.
¿Cuál comienza con A? ¡Ardilla! Hola niños de medio mayor, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en su casa, que toda su familia también se encuentre bien. Hoy día les hice este video para reforzar unos conceptos que trabajamos la semana pasada, que son encima, debajo, adentro y afuera. Para eso hoy día vamos a usar un estuche y un lápiz. ¿Ya? Entonces vamos a partir. El lápiz lo voy a poner encima del estuche. Y ahora el lápiz está debajo del estuche. Ahora pongan atención. Ustedes me van a decir dónde está el lápiz ahora. El lápiz está adentro del estuche. Muy bien. Y ahora, si lo saco y lo dejo acá al lado, el lápiz está afuera del estuche. Muy bien. Esto también lo pueden hacer en la casa ustedes, papás, para reforzar el concepto adentro y afuera. Vamos a reforzar con otro material que tengo acá. Para eso invité a mi amiga Peppa Pig, muy conocida por todos. Y tengo una cajita de zapatos forrada. Ahora ustedes me van a ir diciendo dónde está la Peppa Pig. ¿Dónde está la Peppa, niños? ¿Está encima o debajo? Muy bien, está encima de la caja. Y a ver. Ahora, ¿dónde está la Peppa? ¿No está? ¿Dónde está? Adentro de la caja. Muy bien. Y si la saco y la dejo acá, ahora la Peppa está adentro o afuera. Afuera de la caja. Muy bien. Y si ponemos a la Peppa aquí y la caja encima, la Peppa está debajo de la caja. Muy bien, niños. Esos son los conceptos que quería repasar hoy día. También les dejo una tareita para que ustedes la impriman en la casa y la realicen. Y los papás me tienen que mandar una foto de esa tarea, ¿ya? Para saber cómo están trabajando, si comprendieron estos cuatro conceptos. Y es súper importante que me la manden para yo saber qué actividades tengo que reforzar o si puedo pasar a otros conceptos. Así es que nos despedimos con mi amiga Peppa Pig. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, amigos.